Hola, chicas y chicos. Hoy visitamos un colegio abandonado entre 1980 y 1981. Si os soy sincera, en realidad no sé exactamente el año en el que se abandonó este colegio, porque había cosas que no me cuadraban. Entonces, realmente creo que se abandonó en el año o en el curso 92-93, porque así sí que me cuadra algo. Pero tampoco estoy segura del todo. Entonces, si hay alguien que vea el vídeo, que haya estudiado en este colegio y lo sepa con exactitud, pues por favor que lo ponga en los comentarios, que pues bueno, nos aclararía esta duda. Fue inaugurado en el año 1974 y permaneció abierto solo durante 6 años. Cerró sus puertas por la suma de una serie de irregularidades en su gestión y bueno, se trata de un conjunto de 3 edificios de planta hexagonal que destaca sobre todo por esta peculiar forma y su gran tamaño. ¿Veis? Está muy vandalizado, se encuentra en muy mal estado, las escaleras también están en muy mal estado, así que lo vamos a explorar con mucho cuidadito. Espero que os guste el vídeo. Si os gusta, dadle a like. Si no os gusta, ya sabéis, comentad, compartid. Y muchísimas gracias por los 100 suscriptores, a todos los que estáis ahí y me veis. Y como siempre, el zapato nos da la bienvenida. Me ha caído una gota de agua. Estamos... Como veis, está totalmente vandalizado, lleno de pintadas, de grafitis. Como ya os dije, esto era un cole, un colegio privado. Una chancleta, rollo a la moda actual. Bueno, aquí hay documentos que no sé si son del cole, pero probablemente sí. Mira, de un equipo de algo, de fútbol o algo. ¿No? Pues no sé. ¡Qué asco! No entiendo, hay documentación del año 89 aquí dentro. Mirad. Bueno, ahí. Los cacherillos. Y aquí. Un plato de ducha. Estoy sin linterna, ¿eh? Thank you.
quedan los corchos, pero no queda ni una pizarra, por ejemplo. Fatal. Vamos a ver qué actividad paranormal hay en este edificio del cole. Bueno, pues aquí no, esto está todo en orden. Este edificio está muy mal, así que los que lo queráis visitar, aprovechad ahora porque dentro de poco no queda nada. Claro, tiene una de goteras esto que flipas. Estos son vestuarios. Esto es la parte que se quiso rehabilitar, pero pues no se siguió y se quedó a medias, ¿veis? Yo escucho ruidos por todos lados. Yo también, ¿eh? ¿Eras? ¿O qué es? Pero... Pues mira, yo pensaba que no íbamos a poder acceder al otro edificio, pero lo hemos conseguido, ¿veis? Lo hemos conseguido, esto es increíble. ¡Ay, qué susto! Me ha dado una bolsa negra de plástico. Una bolsa negra que hay ahí dentro de plástico, que me ha dado un susto. Y bien, nos recibe un pentáculo en el suelo. Esto de que era la cocina o algo así, el comedor. Sí, esto es el comedor. Una ventana.
petrificado eso. Un colador. Wow. Mirad. Qué pasada. Estos son súper antiguos también, ¿eh? Y tío, mira. Qué pasada. Así que el día que esto se venga abajo es un peligro. Es la estructura del edificio lleno de grafitis de hace mil años, probablemente, muchos de ellos. Así. Uy, las caras están deshechas aquí, ¿eh? Están, mirad. Mirad cómo están las escaleras deshechas. Fatal. Mira el comedor, tiene el cartelito ahí. No vamos a poder subir ni de coña. ¡Una pizarra! ¡Oh, la pizarra! Les va a dar toda ahí la melancolía, ¿eh? Total. ¡Qué guay! Del colegio, mirad, ¿veis? El comedor del colegio, que era un colegio de que tenía EGB, tenía BUP y probablemente tuviera hasta COU, pero en los pisos superiores, de más para arriba, porque hay más pisos, pero las escaleras están... Es que están, ya veis cómo están, totalmente podridas y no nos vamos a arriesgar. Muchísimas gracias por los 1000 suscriptores a todos los que estáis...